The sea was unexpectedly quiet, passed right by it, uninvited. You used to want to take me somewhere, far from middle of nowhere, 'cause this island is no fair. You never could understand patterns in my sand. Hoy por fin ha llegado el día que tanto esperábamos después de tanto tiempo, y en parte lo que queríamos era agradeceros a todos, primero por asistir y después por acompañarnos durante estos 8 años, en las cosas buenas, en las cosas malas, en los momentos más difíciles. Y bueno, es que si estamos aquí en parte gracias a vosotros. Lo primero de todo, agradecer a mi padre y a mi madre por todo, por su apoyo incondicional siempre, a mis hermanos, por estar ahí todos los días, a mis cuñados, y luego a Rosa, porque ella fue la Celestina, y quiero agradecérselo, porque gracias a ella estoy ahora mismo aquí. Y también quería agradecer al resto de familia, también agradecer a los amigos, porque, bueno, a los amigos, en especial a Maite, a las gemelas, a Rocío, a Mari Carmen, a la otra Mari Carmen, a María José, bueno, a todas. Porque ellas son las que me sacan siempre una sonrisa y las que me hacen tirar para adelante. Y finalmente también agradecer a los compañeros de trabajo, porque son con los que más paso mis horas y son los que me aguantan a diario. Darle las gracias a todos y a cada uno de ellos, porque claro, ya nos hemos casado. O sea, ya no hay quien nos separe. Y nada, agradecerle pues a la familia, porque desde primera hora estuvieron ahí, nos han apoyado en todo. A mis hermanas, que siempre han estado ahí, venga, tira, dale. Agradecerle pues tanto al grupo de amigos de aquí como al grupo de Huelva, pues porque cuando hemos estado allí hemos estado los dos súper bien, y cuando hemos estado aquí los dos hemos estado súper bien, y tanto un grupo como otro nos han ido apoyando. La culpable, pues Rosa. Rosa nos dio a conocer. Luego Sergio pues fue un poco como el tren que nos llevaba a un sitio y a otro. Y la verdad es que tanto unos como otros pues han estado ahí siempre, y entonces agradeceros el que siempre hayáis estado allí. Y finalmente agradecer a todos los que habéis venido y los que no han podido venir por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Ya por fin todo lo que era la boda nos queda nada más que celebrarlo. Así que pues nada, pasarlo bien, que espero que el menú os guste, que las copitas no bebéis mucho, que no os quiero llevar ninguno a casa, y a pasarlo bien. Y gracias por venir.